Este ya yo lo he usado anteriormente, este yo nunca lo he usado, así que vamos a ver qué tal. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy te van a enterar por qué Camila parece un payaso. Camilovers, si quieres saber por qué parezco así un payasito, es que estuvimos haciendo un video comparando maquillaje caro contra maquillaje barato. ¿Me gustó? ¿Vale la pena? ¿Cuánto me salió todo este maquillaje? Quédate por ahí para que lo veas. Así que vamos a empezar. En este lado de la cara me voy a ir poniendo el barato y de verdad que está siendo un poquito difícil poder difuminármelo. Sí, es bastante grasoso. En verdad hay que ponerse muchísima, muchísima base para que esto cubra un poco. A mí me gustan las bases, no que uno parezca un cake, pero por lo menos que se vea que uno tiene puesto un poquitico de base y se ve un poco cubierta. Y bueno, así estoy luciendo hasta ahora con la mitad de la cara en $2.39 y por acá en cuera todavía. Vamos a ver esta. Puchi, ¿cuánto nos costó esta? $38, yo espero que con una gotica me cubra entera. No son ni el mismo color para empezar. Ay, pero esto miren, de una vez. Yo no sé si ustedes lo pueden ver en la cámara, pero yo cuando me miro en el espejo, Camilo, esta parte de acá la tengo así como craqueada. Te da este look así como finish que me dio esta cara. Me costó $38, obviamente. Yo esperaba que con una gota me pintara la cara hasta la ceja. Quizás me gusta más el color de esta que el color de esta, pero definitivamente como me deja la piel, esta que está por acá. Vamos a seguir con el concealer, Camilo. Y miren, por acá están estos dos que tengo. Vamos a abrirlo. Este es de la marca, ¿qué marca es esta? Maybelline. Y este es de Tarte. Esta es súper, súper famosa. Pushy, dinos los precios de la cara y dinos los precios de este barato. $2.59 y $27. Y este vale $27. Este no sé si lo pueden ver, pero vino un poco escachado en la punta. Este ya yo lo he usado anteriormente. Este yo nunca lo he usado, así que vamos a ver qué tal. Pushy, ¿cuánto me costó esto? $2.59. Camino. Aquí pudiera venir ese refrán que dice lo barato sale caro, ¿no? Como pueden ver, esto muy bueno no es. Vamos a ver esto. Ay, Dios mío, qué cosa que se siente áspera. Esto se siente demasiado áspero. Lo que me he dado cuenta es que con la base y con el concealer barato se toma demasiado tiempo para poder dispersarlo. Tengo la cara súper opaca de este lado y en esta todavía tengo como que un glow así. Se puede ver hasta aquí en mi frente. Vamos a ponernos ahora el famoso este de Tarte Tape que dicen que te deja el ojo así, asado. En verdad, a mí me gusta este, pero no sé si para la fama que le han dado. Podemos dar cuenta que en estas marcas que son más caras, pues la cara como que se me ve más blanca, más iluminada. Yo me siento como que hasta más hidratada. En esta parte parece que tengo un cartón en la cara. No sé, a mí no me ha gustado mucho eso. Camilovers, ahora vamos con el polvo. Es decir, eso que nos mantiene la basecita como que en puesto y como que no se nos vea tan grasosa la cara. Vamos a estar usando este de Fenty Beauty. Yo soy color butter en esta. Y esta, ¿cuánto es que vale esta, Pushy? ¿38? 32. Y bueno, vamos a estar probando esta por primera vez, de la marca Rimmel. Se llama Stay Matte, así se llama esta. ¿Cuánto costó esto, Puchi? $3.97. ¡Ay, qué olor más rico tiene! Vamos a probar ahora este que está ensuciándolo absolutamente todo. Creo que esta es una de las cosas negativas que tiene este polvo, que lo ensucia todo. Fenty Beauty de verdad que sella súper, súper bien. Pero ¿saben qué, Camilovers? Me quedo con el rímel de $3.97 porque mire, la base todavía me da esa iluminación que es tan bonita. Y vamos a seguir con paletas para los ojos. Así mismo, esta que está por aquí es de la marca LA Colors. Ay, Puchi, ¿cuánto le costaba esta?
3,78 por 16 sombra. Está súper bien, ¿no? Y bueno, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta también tiene 16 sombra. Y miren qué bonita. La textura es súper chula. Es como de brillito así. Vamos a empezar con este colorcito que está por acá. Yo creo que esto es lo mejor que me voy a poder hacer con estas sombritas, porque de verdad que sueltan demasiado, demasiado polvito. Vamos a tratar la de Kylie. Y bueno, así me va quedando el maquillaje. Sí me doy cuenta que aquí como que se me nota mucho más las ojeras, como que el ojo está más hundidito acá, y como que este concealer sí me dio más vida en el ojo. Ahora vamos a continuar con las pestañas. Camilo, las pestañas son la ventana de tu ojo, así mismo. Y bueno, vamos a estar haciendo esta que a mí me encanta, que es de Too Faced, de Damn Girl. ¿Cuánto cuesta esta, Puchi? 25. Esta cuesta $25 y también vamos a estar tratando esta de Maybelline. ¿Y cuánto costó esta, mi amor? 3.18. Ok, vamos a intentar esta. No sé, está bien, bien chulita, bien suavecita. Vamos a intentar la Damn Girl ahora, que yo la amo con todo el corazón. Bueno, así queda esta parte con Too Faced y así queda esta parte con la que es más baratica. Yo creo que nos podemos dar cuenta que aquí como que nos las llena más, nos da más volumen, como se pueden dar cuenta. Y esta queda como más finita, más encuerita, más flaquitiña. Vamos con el bronce. Y bueno, voy a estar probando este bronce de CoverGirl. Lo que sí me he dado cuenta que los productos que han sido baratos casi siempre traen un aplicador. Y qué bueno, porque, o sea, piensan también en el dinerito, que si no está comprando algo barato, porque seguramente tampoco puede comprarse como que muchas brochas. Así que eso se agradece muchísimo. Este costó $3.44, Pushy. Ok. Probando este de MAC, y fue de una colección que ellos hicieron con la ya difunta cantante Aaliyah. Me gusta mucho este color. Siento que el de CoverGirl fue un poquito como que más naranjoso. Me dejó como un payaso, aunque bueno, yo me eché muchísimo también porque no se veía. Y bueno, para blush vamos a estar utilizando este de CoverGirl. Está bonito, de verdad que... No sé, el empaquetaje no es el mejor del mundo. Se siente un poquitico como que no es de muy buena calidad. Mira, pinta de una vez, lo pueden ver. Un rosadito Barbie, ay, qué bonito está. Y para el caro vamos a estar probando este de Too Faced, que se llama Like My Melons. Es decir, ¿te gustan mis melones o mis sandías? Este pinta también de una vez, miren. ¡Ulala! ¿Cuánto costó este, Puchi? 30. Estos cuestan 30, ¿y cuánto costaba este? 3.44. 3.44, ok. Vámonos con el pintalabio. Vamos a probar este de e.l.f. Uy, qué lindo. Es así, suavecito por fuera. Qué bonito. Wow, el color está demasiado, demasiado hermoso. Mírenlo ahí. ¡Tarotototán! Y para el caro, Camilo, vamos a terminar así como que... Esta es de la colección del cumpleaños 22 de Kylie Jenner. Miren qué hermosa esta caja. Y bueno, adentro tiene 3 pintalabios. Esta cosita, ¿cuánto vale esto, Puchi? 45. Ok, si lo dividimos entre 3, esto da como a $15 por pintalabio. ¿Y cuánto vale este de ELF? Vale $4. Ok, entonces vamos a buscar un pintalabio que sea parecido al de ELF. Vamos a ver cómo yo me voy a poder pintar esta boca, mitad barata y mitad cara. Definitivamente la fórmula de este pintalabio pinta mucho más que la de ELF. Todavía con la parte de ELF te puedes dar cuenta así como que me faltaron como que partes por pintar y hay como que unas pequeñas grietas. Este pinta de una vez, de una pasada, así que creo que sí vale los $15. Camilovers, y así se ve la parte cara y así se ve la parte barata. Camilovers, el maquillaje completo, completico, 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 barato, me costó un total de $26.79 por un total de 8 productos, Camilo. O sea, y el caro me costó $273 por la misma cantidad de 8 productos. Camilo, esto significa que el caro me costó 10 veces más que el barato. Con un solo producto de los caros que estuvimos usando, nos comprábamos todo el maquillaje barato. Así que el maquillaje es caro. Cuesta mucho money, 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 money.
Ahora, la pregunta es, ¿en verdad se ve 10 veces mejor este maquillaje caro con este maquillaje barato? Voy a estar leyendo sus comentarios y ustedes me dirán. Los quiero, los amo, los adoro. Y no te vayas sin antes darme un ¡wow! ¡Camila! Y ahora sí, Camilovers, y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.